Jesús Vázquez, secretario general del Partido Revolucionario Moderno, durante una visita a la seccional del PRM en Nueva York, expuso el objetivo de sus aspiraciones y cómo contribuir a un mayor crecimiento institucional. Defendió su gestión como secretario general de esa organización, asegurando estar convencido de que esa entidad política está más cerca que nunca de ganar las elecciones venideras. Señaló que no es al Partido de la Liberación Dominicana que hay que ganarle, sino al Estado Dominicano. Yo me atrevo a decir que casi a unanimidad los dirigentes y militantes del Partido Revolucionario Moderno han asumido nuestra propuesta, nuestra visión, nuestro compromiso de terminar de construir este instrumento de la democracia dominicana para hacer los cambios que demanda nuestra sociedad. Vázquez habló durante un encuentro en el local de la seccional del PRM, al que comparecieron aspirantes a cargos electivos en la próxima convención de esa entidad en Nueva York, entre ellos Luis Emilio Ducasse, Neftalí Fuerte, Domingo Peña, Margarita Pichardo, Charo Castillo, Carlos Castro, Radamés Marte, Ramona Almonte, Fausto Ureña, Juan Bautista y Ángel Mambrú. Yo pienso que los dirigentes y militantes del partido, que cada dirigente y militante tiene su propia convicción de lo que debe ser el partido y de lo que debe ser su responsabilidad al momento de ejercer el voto en las próximas convenciones del partido. Y yo estoy convencido que en el fondo del alma de cada uno de nuestros dirigentes y militantes van a ejercer ese derecho con plena libertad, sin atadura y sobre todo pensando en los mejores intereses de nuestra organización. Él va excelentemente bien bajo la conducción de Chu Vázquez, que es el secretario general, aunque está ahora mismo cesado porque está aspirando de nuevo, pero el proceso va excelentemente bien, se está haciendo bueno. Yo creo que inevitablemente las elecciones van a ser el 18 de este mes. Va excelentemente bueno, todo el mundo está apoyando, todo el mundo está trabajando y yo sé que va a salir airosa esta convención a nivel nacional o mundial, pero todo va muy bien, muy bien. La mesa principal estuvo integrada por José Fernández, Nino Cross, José Miguel Sosa, Emiclio Moronta, Jesús Vázquez Martínez Chu, Rafaela Gómez y Francia Vargas. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.